se trata este acto es de solidarizarnos a nivel mundial con un movimiento que se está generando para combatir el odio y el antisemitismo. Yo soy Mauricio Eichner y yo soy el vicepresidente del Consejo Sionista de México y nos encargamos de generar este acto de solidaridad a petición de la Organización Sionista Mundial, que está en Israel y que será quien esté reuniendo todos los testimonios que se están generando el día de hoy en esta misma hora en todos los diferentes lugares del mundo que están participando. Hay una fuerte ola de antisemitismo en los Estados Unidos, en Europa, en diferentes países del orbe que han sido azotados con este flagelo y que nuestra intención, al igual que en muchos otros países del mundo, en este momento y en este día están haciendo exactamente lo mismo. Así es que este es un acto de solidaridad, de unión, donde lo que nosotros expresamos es estar siempre unidos, siempre juntos y siempre combatiendo estas muestras de odio que no conducen absolutamente a nada. Así es que vino la gente, vino México, México está representado, al igual que todos los países que van a estar haciendo esto, y se va a generar una publicación global donde se va a poner todos los países que participamos, todos los que nos solidarizamos, y con el único objetivo de decir: paremos esta terrible situación de odio sin sentido, paremos esto que no nos trae absolutamente nada bueno y hagamos que la gente viva en paz, viva en armonía y viva como debe ser, como hermanos que somos todos. 100% este tipo de actos de solidaridad son importantísimos y la participación de los jóvenes es algo que siempre es lo que hace la diferencia. Aquí hemos contado con la presencia de los representantes de los principales movimientos juveniles judíos, activistas que están mandando aquí a su gente a solidarizarse. Tenemos a los presidentes de diferentes grupos activistas que hacen todo tipo de juntas de esclarecimiento, de actividades, de educación, muchísima actividad que hay. Así es que este foro que se reunió para dar este acto de solidaridad representa a más de 50,000 personas que están haciendo todos los días actividades, que están todos los días haciendo esclarecimiento y que están todos los días diciendo: paremos el antisemitismo. México se une, los jóvenes de México se unen, sabemos que los jóvenes están muy conscientes y están muy comprometidos y simplemente nos toca a nosotros ayudarlos a que lo expresen y a que tengan este canal de comunicación para decirle al mundo que México también es parte de este acto de solidaridad. Como presidente del Consejo Sionista de México, el cual me honro en presidir, realmente organizamos esta actividad que es parar el odio ahora. Textualmente es una actividad donde pedimos a nivel mundial que el odio, el antisemitismo y el antisionismo paren de tajo. A nivel mundial se ha desatado una ola antisemita muy fuerte, la cual afortunadamente en nuestro país no existe o existe de alguna forma latente. Mas sin embargo, el hecho de venir aquí a hacer una demostración de que estamos a nivel mundial unidos con todos, con Israel, con Estados Unidos, con toda Europa, que se ha desatado durísimo el antisemitismo ahí, pues realmente es demostración de que México siempre ha estado unido en las buenas y en las mejores. Por eso es que estamos aquí. Yo agradezco mucho al Centro Deportivo Israelita las facilidades que nos permitió para estar aquí, reunir a la gente y por supuesto que la gente salga informada de lo que venimos a hacer. Que la gente tenga la conciencia de que estamos viviendo un momento difícil para el pueblo judío y que realmente necesitamos estar más unidos que nunca. Por ahí se dice que cuando hay una guerra, pues obviamente todo el mundo apoya. Los mexicanos, cuando hay una catástrofe, un temblor, todo el mundo estamos ahí, cadena, bendita sea la cadena de la comunidad judía de México, todos estamos apoyando con un garrafón de agua, con un granito de arena. Hoy el mundo judío nos necesita, el mundo judío necesita este tipo de demostraciones para seguir adelante, para que sepan que no están solos y para que sepan que el pueblo judío nunca va a desaparecer. Am Israel Hay.
Pues creo que es muy importante la lucha en contra de los estereotipos, de los prejuicios y particularmente pues del antisemitismo. Desafortunadamente en los últimos años hemos visto un incremento muy muy significativo en el antisemitismo, más negación del holocausto, más ataques en contra de judíos, más violencia verbal. Así que es muy importante pues que de manera muy clara pongamos nuestra postura en contra de este aumento del odio y a favor de la tolerancia y de la diversidad. Primero que nada hay que saber, hay que entender qué es lo de dónde viene, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestros valores, porque no podemos defender lo que somos si no lo conocemos. Y segundo, pues entender que es muy importante estar orgullosos de nuestro judaísmo, de nuestra pertenencia y no tener miedo de salir afuera y de decir yo soy judío y pues luchar por ese derecho, ¿no? Pues en México afortunadamente todavía es muy leve comparado con otros lugares, como por ejemplo en Sudamérica, en Europa, en Francia, en Bélgica, lo que estamos viendo. Inclusive en Estados Unidos estamos viendo un aumento significativo. Así que nosotros tenemos la suerte de que todavía no lo vemos, pero pues hay que atacarlo de raíz. Es un problema que tenemos que ver cuando lo vemos crecer y no esperar a que se vuelva serio hasta que veamos violencia física, que veamos un aumento en la violencia verbal para trabajar en esto. Pues es el centro neural de la comunidad, ¿no? Aquí es precisamente donde nos juntamos, donde de manera independientemente de qué comunidad, de qué organización somos, pues es el lugar que es de todos, es el lugar que es de la comunidad. No es nada más un centro deportivo, es un centro cultural, es un centro social. También siendo parte del Consejo Sionista, es muy importante apoyar este tipo de eventos. Pues el odio, el mensaje de odio en el mundo es terrible y no solo el mensaje antisemita, sino en general, pero bueno, nosotros por esta causa hay que hacer lo que podamos, muchas veces nada más criticamos, pero bueno, hay que estar presentes, hay que poner nuestro granito de arena y lo que se necesite hacer, lo vamos a hacer. Parte de lo que tratamos de hacer todas las instituciones sionistas, que recuerden siempre sus raíces, que no podemos dar las cosas por hecho, como decía precisamente el presidente mundial de Keren Kayemet, ahorita es de las mejores épocas para el pueblo judío. Entonces estamos muy relajados, nunca podemos dar por hecho esto. Es un momento histórico muy difícil en general, muchos presidentes de ultraderecha, entonces se empiezan a cuajar cosas que no nos gustan, que tienen que estar preparados para lo que viene, que tienen que entender su historia y siempre estar al tanto y pues al frente para hacer lo que se tenga que hacer, pero sí, no olvidar y estar conscientes de sus raíces. El motivo de la reunión de hoy es que hoy en el mundo hay una ola más fuerte del antisemitismo. Y lo que queremos es manifestarnos en contra de la gente que está en contra de Israel, de los judíos. Y la verdad, creemos que es importante que nosotros también levantemos la voz, así como ellos levantan la voz en contra de los judíos y de Israel y del gobierno y de nosotros. Y nosotros lo que queremos es que el mundo sepa que todos somos iguales, que tenemos que tener tolerancia, que tenemos que igualarnos y que el mundo de por sí está en una situación de muchísimos problemas y lo que deberíamos de hacer es tratar de solucionar las cosas y entendernos y querernos y hacer la paz y tolerarnos mucho para que no haya estas diferencias. No hay diferencias, todos somos iguales. Y las religiones no tienen por qué, o las razas, o los colores, no tienen por qué diferenciarnos. Lo que tenemos que hacer es unirnos para que tengamos un mundo mejor, con paz, con tranquilidad, y podamos trabajar y podamos avanzar en este mundo tan difícil. Yo, la verdad, agradezco mucho el que haya yo nacido acá y que mis padres hayan llegado de inmigrantes y que hayan también les hayan abierto las puertas. Siempre hubo una afinidad hacia nosotros, hacia la comunidad judía de México. No nos podemos quejar en nada, al contrario, creo que siempre hemos sido apoyados y siempre ha habido una tolerancia y una aceptación
Yo represento a la comunidad ante el Consejo Interreligioso de México y también agradezco mucho la oportunidad que me dan y el espacio que me dan con mucho respeto. Y bueno, yo lo que creo es que no hay, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz.